hasta la urbanización Ciudadela Mía en Quibdó, en donde el gobierno nacional terminó 1.500 unidades habitacionales, llegaron el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el ministro Luis Felipe Henao Cardona para sortear 850 viviendas gratis para igual número de familias vulnerables. Minutos antes se vivió toda una fiesta. Y no era para menos, porque un proyecto de esta categoría en donde se invirtieron 80.391 millones de pesos, nunca antes en la historia se había visto en Quibdó. Yo le quiero hacer un homenaje muy especial a Colisa Ramonache porque creyó en nosotros. Esta licitación la sacamos tres veces vicepresidente, ¿se acuerda? Y nadie se presentaba en Quibdó. Y Colisa creyó en el gobierno nacional y acá se vino a construir y acá está entregando estas viviendas. Cada uno de estos bellos apartamentos tiene 45 metros cuadrados y todo el proyecto tiene zonas polideportivas, zonas de juegos infantiles, entre otros equipamientos. Esta urbanización, la urbanización de ustedes, es la única urbanización en Quibdó que tiene su propia planta de tratamiento de agua potable. O sea, el agua de acá va a ser la mejor agua de Quibdó. Tras las palabras del vicepresidente y del ministro, llegó el momento más esperado por todos. Con el número 965, don Ángel Chaverra Córdoba fue el primer afortunado. ¿Seis hijos? Sí, señores. ¿El mayor cuánto tiene? El mayor tiene 30 años. ¿Ese también viene? ¿Por qué no se ha casado todavía? ¿Y el menor? El menor tiene 10. ¿Y todos con la misma? Sí, gracias a Dios. ¿Y la mujer viene? Sí, señor. ¿Y usted qué hace? Yo trabajo en la minería o todo en la agricultura porque no hay más que hacer. ¿Minería legal? No, señor. En 964 le dio la fortuna de tener casa propia a William Palacios Murillo. ¿Cómo es su casa? De madera. ¿El piso? De madera. ¿El piso de madera? ¿Cómo le parece este barrio? Muy bueno. ¿Quiere vivir acá? Sí. Doña María Mena también resultó ganadora. Vive en la casa. Cuando llovía, todas las cosas me mojaban. Dormía en una camita, cuando amanecía, todas amanecíamos todos mojados, dando trabajo. Y yo vivía en una casa que me prestaba y todos los días llamaba. Y así hasta que se sortearon las 850 viviendas que muy pronto estarán habitadas por los beneficiarios. Durante este evento se firmó con la Fundación Orbis el convenio El Color de la Convivencia, programa de acompañamiento social para el fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la organización comunitaria entre los beneficiarios de Ciudadela Mía. En el corregimiento de Capurganá, municipio de Acandí, se firmó también la adjudicación del proyecto de acueducto y alcantarillado en el marco del programa Todos por el Pacífico, por valor de 41.176 millones de pesos, con recursos de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, AECID. Habitantes de Río Quito, Medio Baudó, Nóvita y Atrato serán los beneficiados con estas obras.